Hola, hola, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Ay. De Aventuras de Kenia en Familia. Agradeciendo a Dios porque me ha dado la oportunidad de un nuevo día. Nos permitió ver la luz de un hermoso día. Y de igual forma, ver a toda nuestra familia siempre con bien. Sobre todo siempre en bendición, ¿verdad? Y así esperamos que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y que toda su linda familia pues se la esté pasando de lo mejor. Como decimos, ¿verdad? Que a veces hay familias que están pasando momentos difíciles, otros están chistando y otros están llorando, pero la vida así es. Entonces, lo único que queda es continuar hacia adelante porque cada día que pasa hay que vivirlo y disfrutarlo al máximo. Así que gracias mi gente ahí por el apoyo infinito que nos brindan. Gracias por ese cariño incondicional, sobre todo por el amor que nos tienen. Así es que hoy ustedes se van a preguntar, vieran que ando toda llena de masa, porque estaba echando tortillas, tenía que moler, pero... Ya, ahorita ya está tarde, entonces yo lo que estoy haciendo este video, o ya tarde, noche, se puede decir, porque tenemos una cumpleañera. Y no, yo sé que no solo es una suscriptora que está cumpliendo años este mes, así que si usted es o suscriptor, aquí en general, niño, lo que sea, si usted es de las personas que ya va a cumplir años, si usted dice, Kenia, yo quiero que me haga un video felicitándome, entonces nosotros con gusto vamos a estar para felicitarlo. Así que desde ya, feliz cumpleaños a todos los lindos cumpleañeros del mes de octubre. Y felicidades también a los que cumplen años el mero el 30 de octubre. No, con esto no quiero ofender a nadie, va. Porque sea como sea, ese día lo festejan. Fíjense que ya se perdió la costumbre de eso, porque años anteriores pasaban, se disfrazaban así muchachos, muchachas pasaban bailando, pero ya si uno aceptaba que bailara, entonces uno les tenía que colaborar. Una vez que nosotros anduvimos así. Sí, cuando anduvimos con el otro canal. Nosotros nos disfrazamos, ajá. Y no daba pena porque como... Con así, máscara. Ajá, con máscara y traje. No daba pena. Uno bailando ahí en medio del montón de gente conocida, pero como no tan fácil lo conocí. Sí. Pero hay quienes que sí lo conocían porque así como cuando Dimio salía, ¿te acordás que rápido lo conocí? Por la forma de caminar. Sí, con solo el caminar. Solo el caminar ya lo conocí. Ya la gente que lo conoce a uno. Entonces ya todas esas tradiciones se van perdiendo, como lo dije. Todos los juegos que nosotros hacíamos en nuestra infancia, porque llevar piscucha, no, pero nosotros este tiempo era alegría para nosotros que llegara octubre, porque solo elevando piscuchas pasábamos mañana, mediodía, tarde. No, esa era la vida de nosotros. Fíjense que a mí no me da pena decir que yo andaba jugando con los bichos. Y hay quienes que dicen que porque uno es varonila o cosas así, ¿verdad? Porque el detalle es que a veces, vaya, las niñas, por decirlo así, juegan así con los hombres porque no hay con quién jugar. Porque la Erika sí fue. La Erika ya andaba con nosotros llevando piscucha, jugaba trompo y así. Como no había nadie con quien jugar. Bueno, en cambio nosotros con Ulises, solo nosotros dos jugamos, porque éramos los más grandes. Ya en cambio la Cristina, como siempre hemos sido como distanciados de años. Ajá, entonces, y no es porque mi mami planificara o cosas cada así. Cada 5 años, ya Dios quería que así fuéramos y Él sabe por qué. Entonces, y... Así que feliz cumpleaños desde ya de nuestra parte. Les deseamos a todos un feliz cumpleaños. Que Dios les regale muchos años más de vida, cargados y llenos de muchas prosperidades, sobre todo de bendiciones, porque cada día que pasa para nosotros es una bendición grande, porque podemos todavía respirar.
y sobre todo pues ver todo lo que se puede apreciar. En cambio, hay quienes que tal vez quisieron poder ver, visto y respirar el aire puro de este día, pero ya no se pudo. Pero nosotros que estamos siempre ahí, hay que echarle ganas a la vida. Si usted está desanimado, pues anímese y diga, no, pues yo tengo que seguir adelante, yo tengo esto y lo otro que me falta todavía. Entonces ahí es donde uno se tiene que motivar a seguir adelante, porque en esta vida vamos de paso y estamos. Mañana no sabemos, porque el mañana no es de nosotros. Así que es de aprovechar cada día. De igual forma, yo aprovecho a llevarles un video, porque si no se saben las cosas. Así que la cumpleañera de este video es nada más y nada menos que una hija que le salió en YouTube, a Mami Mirna. Ustedes ya la pudieron ver. Fue la suscriptora que vino cuando la fueron a encontrar al aeropuerto, conocida como la tía Blanquita. Así que de mi parte, ella me dijo, Kenia, yo quiero que hagas un video felicitándome. Y pues yo estoy cumpliendo, porque para eso estamos. Cuando usted dice que quiere que nosotros le dediquemos un video, y cada video que nosotros hacemos lo desempeñamos con todo el amor y el sacrificio y el tiempo que nosotros le prestamos. Y con solo hacer un video, yo digo, pues no es el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestros suscriptores en agradecimiento, porque siempre están con nosotros. Así que, tía Blanquita, desearle de mi parte que Dios me le regale muchos, pero muchos años más de vida al lado de su esposo y de sus hermosos hijos que Dios le regaló. Y sobre todo, pues deseo que todos los años que Dios le va a regalar estén llenos de salud. Yo sé que a veces pasas por momentos difíciles porque sufre de sus rodillas, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué hace las cosas, Dios lleva el control de todo. Así que de mi parte, un feliz cumpleaños y decirle que las quiero mucho. Gracias por los momentos que compartió con nosotros. Cuando ustedes vinieron, yo sé que la casa no estaba terminada por No, completo, teníamos un solo desorden. faltaba una Y construcción para el puerto. ajá. Ya primeramente Dios y vuelvan a venir luego, ya van a poder ver ya todo Ya todo en diferente. persona, pues, porque el video ya lo han Ya visto lo vieron. Y bien remodelado todo. porque cuando ella iba a venir, pues me decía, vamos a hacer esto y lo otro. Y pues el tiempo también a ellos era muy corto para las cosas que tenían que hacer. Entonces, pero cada momento, cada segundo y el minuto que convivimos con ellos fue de lo mejor. Son grandes personas, los conocimos. Y sobre todo, pues decirle que Dios me la bendiga siempre. Gracias ahí por siempre estarnos motivando. De igual forma, es una de las personas que me dice que le eche ganas, que continúe, que no me rinda. Y sobre todo, pues que siempre está ahí diciéndome que hay que continuar con el canal. Y de igual forma, todos los que siempre nos están motivando, porque cuando uno, créanme que cuando uno ve los comentarios, tal vez no le respondo a uno por uno, pero siempre les estoy dejando el corazón ahí. Uno se motiva y ve los fieles suscriptores que uno tiene. Tal vez algunos no comentan porque nos ven a través de las pantallas. Los que comentan a veces son los que nos miran a través de un teléfono, cosas así, que sí pueden dar sus comentarios. Pero también hacerle la atenta invitación, que si todavía no es parte de nuestro canal, que se suscriba y que active la campanita de sus notificaciones. Así que, tía Blanquita, ya queremos pastel. Fíjense que esto no me gusta, fíjense. Dedicar un video de feliz cumpleaños, ¿por qué no me mandan el pastel? No, sombra, me estoy bromeando. Ya vamos a ver un pedacito. Así que bueno, vamos a esperar el pastel, va. Nos tienen que mandar un video donde estén partiendo el pastel. No, pues así que de mi parte, feliz cumpleaños a todos nuestros cumpleañeros del Así mes es. de octubre y de los meses que vienen. Y también porque este mes ya va con todo ya.
Sí, como si nada, ya lo va a acabar el año. Ya se va a acabar el año. Y este año, fíjense que ha sido de muchas bendiciones Sí, para toda la familia. para toda la familia y aparte de nuestro alrededor también, Sí. porque cada uno de todos los seres humanos recibimos bendiciones, tal vez no grandes cosas, va, pero lo importante es que estemos vivos y con salud. Así que bendiciones para todos, que pasen un bonito día y bendiciones a todos. Bendiciones.